learning about the imperfect. So it's the past tense in Spanish. And to begin, I have a warm-up question. The question is, what do you do during your weekend? Pero lo vas a escribir en español. So vas a describir qué actividades hiciste durante tu fin de semana. You're going to have 10 minutes for this activity. Okay, so are you done with the activity? Yes. Okay. So right now you're going to share with me what you wrote, okay? Okay. A ver, dime, comparte conmigo qué fue lo que escribiste. Durante mi fin de semana, salí de la ciudad para visitar a mis tíos. Eso fue el viernes. El sábado, salí con mis amigos al parque. Al salir del parque, fuimos al cine y miramos la película de La Bella y la Bestia. Después de ver la película, fuimos a cenar una hamburguesa con papas en McDonald's. Okay. En el domingo, mis padres y yo fuimos a la iglesia. Durante nuestra sección de iglesia, nos dieron una lección acerca de cómo perdonar a aquellos que nos han lastimado y el por qué no es bueno guardar rencores, pero me quedé dormido en medio de la lección. Y eso es todo lo que hice este fin de semana. Okay, muy bien. So, para la clase de ahora, vamos a aprender lo que es las diferentes formas del imperfecto, okay? So, te voy a enseñar que hay tres diferentes tipos de verbos. Unos que terminan en AR, unos que terminan en ER, y unos que terminan en IR. So, to begin the lesson, we're going to watch a video, okay? About the imperfect. Hi, and welcome to another lesson from ESOGEO.net. My name is Julio Fopoli, and I'm going to be your teacher today. Today we're going to study el imperfecto del indicativo. In this lesson, we'll focus on the uses of this tense. We use this tense to talk about actions in the past, frequent actions in the past, and that is to say, actions that extended over a long period of time. Yes. Also, this tense is used to talk about background information, that is to say, something that was going on at a certain time, or at the moment we are referring to. Let's see all this in action. As we said, we use the imperfect for frequent actions in the past. For example, when I was a child, I always used to ride my bike. Cuando era niño, siempre andaba en bicicleta. As you can see, we are not talking about a single event in the past. This is actually something frequent, something habitual in the past. Key words, key ideas. Cuando era niño, I wasn't a child on a particular day. I was a child over a certain number of years. So there's this idea of frequent action, frequent repetition, common event. And also, siempre andaba en bicicleta, siempre. Again, this idea of routine, frequent action. Another example. Cuando era joven, iba al gimnasio todos los días. When I was young, I used to go to the gym every day. Again, cuando era joven. Again, this extends over a long period of time, over many years. And then I would say, iba al gimnasio todos los días. So this is an action I used to do every day back then. Again, repetition, frequent action. This is a key concept to remember, so as not to confuse it with the pretérito, which is very specific. Yesterday, I went to the gym. That would be pretérito. Imperfect is more like I used to go to the gym, I would go to the gym. Now, another important concept is this of background information to another more important event or action in progress at the time we are referring to. It might sound a little bit complicated, it's not. Really, any time in English you say I was doing something, for example, like in this case, while I was driving along the road, so when you say was or were doing something, well, in Spanish, in that case, we use the imperfect. Mientras conducía por la carretera. So as you can see, this action of driving, yeah, I would say, for example, mientras conducía por la carretera, vi un accidente. While I was driving, I saw an accident. So this first part is providing us background to another more important event that we are going to mention soon. Yes? So bear that in mind. Action in progress, again, or background information to another more important event. One more example. Cuando compraba en el supermercado, while I was shopping at the supermarket, see, again, cuando compraba,
background information or action in progress at the time we are referring to. While I was shopping at the supermarket, I got an important phone call. And this is the end of this presentation. For more lessons, más o menos tenéis lo que es una explicación de lo que es el imperfecto en español. Para poder aprender lo que es el imperfecto en español se necesita primero saber los pronombres. ¿Sí sabes cuáles son los pronombres en español? ¿Los pronombres personales? No. Ok, so vamos a aprender es el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Ok. ¿Sí entiendes esa parte? Sí. Ok, a ver, repite. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Ok, ¿y te acuerdas que te dije que había tres tipos de verbos? Sí. Ok, unos que terminaban en AR, otros que terminaban ER y otros que terminaban en IR. ¿Puedes pensar en un verbo que termine en AR? Caminar. Caminar, ajá, muy bien. Entonces, esta es la terminación del verbo caminar. Entonces, ¿qué sería esto? La raíz, ¿verdad? Sí. Eso, camina es la raíz. Para poder conjugar en imperfecto, necesitas cambiar la terminación. Para los verbos que terminan en AR, las terminaciones para yo sería yo caminaba, sería ABA. Para tú sería él caminaba, otra vez sería ABA. Para él sería él caminaba. Para nosotros seríamos ellos caminaban, caminábamos. Y para vosotros seríamos ellos caminabais. Y para ellos serían ellos caminaban. ¿Sí puedes entender lo que estoy haciendo? Sí. Eso, para la terminación de yo, ¿cuál es? ¿Cómo aba, sería? Aba. ¿Cómo aba sería la palabra completa? Caminaba. Yo caminaba. Yo caminaba. Ajá. Tú caminabas. Ajá. Él caminaba. Ella caminaba. Usted caminaba. Ajá. Nosotros, nosotros caminábamos. Ajá. Nosotras caminábamos. Ajá. Vosotros caminabais, vosotras caminabais, ellos caminaban, ellas caminaban, ustedes caminaban. Ok. Ahora para un verbo con ER, digamos que sería comer, y tiene diferentes terminaciones. Para yo era, yo comía. Tú comías, él comía, nosotros comíamos, vosotros comíais, y ellos comían. ¿Se entiende? Ahora cambia la terminación, ya no es aba, sino que es ia, pero solamente para los verbos que terminan con er. A ver, intenta hacerlo. Intenta conjugar la palabra comer. Yo comía, tú comías, él comía, ella comía, usted comía, nosotros comíamos, nosotras comíamos, vosotros comíais, vosotras comíais, ellos comían, ellas comían, ustedes comían. Muy bien, ahora para los verbos que terminan en ir,
por ejemplo, vivir. Voy a hacer el primero. Yo comía. ¿Crees que puedes hacer el tú? ¿Tú vivías? Sí, te dije comías, ¿verdad? Sí. Vivías, ajá. A ver, ¿a él? Él vivía. Ajá. ¿Nosotros? Vivíamos. Ajá. ¿Vosotros? Vivíais. Ajá, muy bien. ¿Y ellos? Vivían. Ajá. Ok. Te voy a poner a ver otro video. So this is another video. This is like a song for the verbs that ends in AR. Are verbs in the imperfect tense. And the imperfect is a past tense. Before watching this video, you might watch the explanation video by clicking over here. If you're ready to learn the song, to help you out, it's to the tune of Ring Around the Rosie. I'll sing it three times with you, and then afterwards, we'll go over a few examples with some common AR verbs. Ustedes aban, abais para vosotros. Otra vez. A erren imperfecto, yo aba, tu abas, abamos para nosotros. El ella usted aba, ellos ustedes aban, abais para vosotros. Una vez más. A erren imperfecto. Ustedes aban, abais para vosotros. A few things to notice. This doesn't go in the order due to rhyme scheme, but if you know what all the personal pronouns, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, are, you should be fine. But if you notice, we have the endings on each of the forms to help us remember them. Also, notice I didn't mention ellas due to lack of room in the song, but if you know that the ellos and ellas form is the same, you should be fine. Finally, let's apply our understanding from the song to a couple common AR verbs. First, estar means to be, and to say that different people were or used to be using the imperfect, we'll take off the AR from estar and add the endings from the song. Estaba, estabas, estaba, estábamos, estabais, estaban. Or let's take a look at mirar. That is, to look at or to watch. And to say that different people looked at or watched or used to look at or used to watch in the imperfect, we'll take off the AR from mirar and add the endings from the song. Miraba, mirabas, miraba, mirábamos, mirabais, and say miraba. Or pensar is to think, and to say that different people thought or used to think in the imperfect, we'll take off the AR and add the endings from the song. Pensaba, pensabas, pensaba, pensábamos, pensabais, pensaban. Or if you're still a little worried, let's look at preocuparse, to be worried. And since it's reflexive, it'll be a little bit different. To say that different people were worried or used to be worried, we'll remove the se and then take off the AR from preocupar and add the endings from the song. And then, of course, to remember to change the se to whatever form we need and place it before the verb to make it reflexive. So, me preocupaba, te preocupabas, se preocupaba, nos preocupábamos, os preocupabais, and stay, and se preocupaban. And that's it for this video. Hopefully you found it helpful as well as catchy. Please let me know if you have any questions or comments below. Okay, después de haber visto el video,
creo que tenemos suficiente conocimiento acerca del imperfecto. So, do you think that you're going to be able to, if I give you like a practice worksheet, do you think you're going to be able to fill it out? Yo diría que sí. Okay, muy bien. So, te voy a dar este worksheet. You're going to fill in the blanks. If you have any questions, raise your hand. And you're going to have like about 15 minutes to finish it, okay? Serían salía, okay, levantaba, prefería, comíamos, descansábamos, llevábamos. En el mar, ¿verdad? Sí. Okay.
So right now we're going to analyze the sentence. A mis hermanos. Mis hermanos, ¿qué parte de la oración es? Es el sujeto, ¿verdad? Sí. Y a mí nos encantaba. ¿Encantaba qué verbo es? Es un verbo imperfecto. Ajá, ¿qué termina? De encantar. El verbo encantar termina en qué? Aba. No, encantar. O AR. Un verbo con AR. Y por eso tiene aba, ¿verdad? Sí. Ok. Surfear y pasar el día en el mar. Okay. Y la última oración que me dijiste es que fue al final del verano, mis hermanos y yo nos queríamos volver a Bogotá porque el frío nos asustaba. ¿Esa es la respuesta que tú tienes? Sí. Porque nos asustaba. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a leer una lectura que es de La Noche Boca Arriba, de Julio Cortázar. Y es un cuento breve. Julio Cortázar es un argentino. No sé si has escuchado este cuento, La Noche Boca Arriba. ¿No? Ok, so I'm going to give you el cuento. And you're gonna read it by yourself. You're going to have 10 minutes to read it. Raise your hand when you're finished reading, okay? Okay. Okay, so you're done with the reading, right? Yeah, let's see. Okay, so ¿qué entendiste de la lectura? Entonces, esta lectura de La Noche Boca Arriba es básicamente dos cuentos o historias que últimamente son conectadas. Bueno, entonces la primera historia es sobre un hombre en una motocicleta que entra en un accidente y entra al hospital y pierde todo su conocimiento. Entonces el lector o la audiencia llega a su mente o su sueño que está teniendo, en el que él es un azteca que está siendo seguido por otra tribu enemiga que busca sacrificarlo. Y el segundo cuento es sobre el mismo azteca, y aunque peleó por su vida, es capturado y lo matan, ¿verdad? Lo matan. Entonces tenemos dos historias. La última parte es un pedazo de la historia principal que dice, alcanzó a cerrar, lo voy a escribir, ¿ok? Dice, alcanzó a cerrar otra vez los párpados. Aunque ahora sabía que no iba a despertarse. Es un verbo con la terminación de ER. Ajá.
Ajá, muy bien. Saber, ajá. Sabía, entonces, él sabía, ¿verdad? El pronombre él, ok. Que no iba, ¿cuál es este? El verbo ir o ir. Verbo ir. Ok. Al despertarse, que estaba. ¿Qué verbo es ese? Es estar con la R. Estar, ajá. Muy bien. Despierto, ¿no? Sí, despierto. Y lo que sigue de la oración dice, que el sueño maravilloso que había, ¿qué es este verbo? Había. Había, es el verbo haber con el R. Haber, muy bien. ¿Crees que puedas conjugar este verbo? A ver, ¿yo? Yo había. ¿Él? Él. Había. Había. Ajá. ¿Tú? ¿Habías? Habías. ¿Nosotros? Habíamos. ¿Ellos? Ellos. Habían. Habían. ¿Vosotros? Habíais. Habíamos. Ajá. Muy bien. Dice, el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños. Entonces, lo bonito de este cuento es de que te presentan dos historias, ¿no? Tienen dos historias que intercalan y el lector no sabe cuál es la realidad ni cuál es el sueño. So, that's the end of my class. Thank you.